Hola amigos, hoy vamos a ver una aplicación gratuita para manejar tu PC de forma remota utilizando tu teléfono Android, ya sea a través de la red Wi-Fi de tu casa o desde cualquier parte del mundo. Necesitamos tener instalado el navegador Chrome en el PC que queramos controlar y desde el navegador Chrome entramos al buscador Google y ponemos escritorio remoto Chrome. Al hacer esto nos debe mostrar un enlace de la Chrome Web Store, así que lo pulsamos y pulsamos en el botón azul que dice añadir a Chrome. Pulsamos en añadir la aplicación y se añadirá al resto de aplicaciones que ya tenemos. Para acceder a nuestra lista de aplicaciones de Chrome, escribimos en la barra de direcciones Chrome 2:// apps, todo junto. Pulsamos en escritorio remoto y nos va a pedir que iniciemos sesión en nuestra cuenta Gmail. Es muy importante que iniciemos sesión en la misma cuenta Gmail que tengamos en el teléfono Android desde el que vamos a acceder al PC. Si no hacemos esto, no se van a sincronizar los dos dispositivos. Enlazamos el escritorio remoto con nuestra cuenta. Entramos en Chrome Apps y accedemos al escritorio remoto. Pulsamos en la opción de abajo que pone empezar, que está debajo de mis ordenadores. Pulsamos en habilitar conexiones remotas e introducimos un número PIN de al menos 6 dígitos. Bien, en el PC ya está todo hecho. Ahora entramos en la aplicación escritorio remoto en nuestro teléfono y nos aparece nuestro dispositivo que pone que no tiene conexión. Bien, esto pasa a veces y simplemente debemos darle tiempo y pulsar en actualizar unas cuantas veces y ya aparece como dispositivo que permite el acceso. Introducimos el mismo número PIN que establecimos en el PC y como vemos podemos manejar un teclado y un ratón. Como ya comenté antes, podemos entrar desde cualquier conexión a internet, no tenemos por qué estar obligatoriamente en la misma red Wi-Fi y ya dependiendo de la velocidad de conexión que tengamos en ambos dispositivos irá con más o menos retardo entre el PC y el teléfono. También decir que no necesitamos tener el navegador Chrome ejecutándose en segundo plano para acceder desde el teléfono, pues como vemos no aparece en la lista de procesos abiertos el navegador Chrome. Sin embargo, al acceder desde el teléfono se crea un proceso llamado remotinghost.exe que se abre independientemente de si el navegador Chrome está abierto o no. Bueno amigos, yo me despido aquí, nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.